cumbia es cultura, es el sentir, es la tradición de un pueblo. Empezando por el término, proviene de un término africano que es cumbé. Y acá en Colombia, bueno, se dio la triennia, nuestra raza indígena y la mezcla del canto y las décimas españolas. Y fue una forma de los antepasados mostrar su libertad, buscar su libertad a través del baile, a buscarlo también a través de la música. Cuando nace uno, de una vez escucha un tambor y lo que hace uno primero es bailar. Es la madre, es la raíz, es muy visceral, es el estómago y los pies y el alma conectado. La cumbia es lo que somos. Ha sido una expresión muy sanjacintera que le ha dado la vuelta al mundo. Sinónimo de jolgorio, de fiesta, de alegría. Es mestizaje. Que es el encuentro con mi gente. Que la cumbia es todo, es lo que nos representa a nivel mundial. Bueno, el jazz para mí es una conversación armoniosa de muchos instrumentos musicales. Es compartir y tocar con los demás. Es otra gozadera. Que sin quererlo vienen de nuestra raza negra. De sus influencias también africanas, como lo ha tenido la cumbia, la gaita. Sobre este tema sería bueno mirar cómo qué son los días de ponemos a esto. Ellos están pasando por aquí y ellos están pasando por aquí. De las dos. Ajá. Está bien. Ahora. Yo pensaba que ellos tocaron eso y luego nosotros hacemos lo que hacemos ahora. De tocar con el maestro Tico, o sea, eso no, casi nadie lo tiene, esa oportunidad.
varios grupos han hecho cosas similares, ¿no? Pero entonces lo que intentamos acá nosotros es que ellos lleguen a donde está uno, ¿sí? lo que es gaita, que es lo que más sobresalga primero y que ellos le sigan a uno, ¿sí? No era como antes que uno tenía que seguirles a ellos, ¿no? Ahora ellos le siguen a uno. Acompañado por las musas en ese instante. Nuestro nivel empírico, si se puede decir así, nos lleva también a eso, a la improvisación, no a ser tan cuadrado. Me emocioné muchísimo, se me estaba acabando el aire. Igual mucho respeto, ¿no? Tenía mucha expectativa por tocar con los gaiteros. Que fortalece los procesos entre las personas que interpretan distintos géneros. Bueno, no, me inspira amor, me inspira pasión. El estar participando en él y tocar y hacer parte, pues es demasiado motivante.